¿Qué obtienes cuando tienes una carrera o una trayectoria de más de 11 años donde has estado construyendo un mundo cinematográfico, donde has estado desarrollando un montón de personajes, donde has estado metiendo historia tras historia? Obtienes un evento cinematográfico que en definitiva está haciendo historia, que va a quedar con una, como con un recuerdo muy grande, así como lo fue Star Wars en su momento, y estás creando precedentes y estás dejando precedentes importantes en Hollywood de lo que puede llegar a ser una película de superhéroes, que quizás a mucha gente le puede parecer películas vacías o películas para niños. Hoy voy a hablarte de Avengers Endgame. Esto es Movie Addiction PTY. ¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yara y, como siempre, le doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. Señores, ustedes saben muy bien que yo soy DC, siempre lo he dicho y nunca lo voy a negar. Para mí, y es que esto se ha vuelto como una especie de intro cada vez que voy a hablar tanto de Marvel como de DC. Para mí, DC tiene la mejor historia, tiene los mejores personajes, en fin. Yo soy una DC girl. Sin embargo, debo reconocer y tengo que reconocer y tengo que decirle a la gente que Avengers Endgame es una película que a mí, en lo personal, me sorprendió muchísimo y me movió muchísimo. Como dije en mis primeras impresiones, no lloré como pensé que iba a llorar. Sin embargo, en mi segundo visionado sí me conmovió un poquito más de lo que me conmovió en el primero. Quizás porque en el primero tú vas como con todo el hype y la expectativa y como que, ah, como que esto que pasó, como que aquello pasó. Pero ahorita ya, después que la vi por segunda vez, que pude verla de una manera un poquito más calmada, más sosegada, donde pude analizar un poquito más que si los diálogos, que si el guión, que si la manera de actuar de las personas, que si la historia, ¿verdad? De verdad debo decir que es una película que sí me conmovió bastante y es una película que se merece todo lo que está teniendo ahorita mismo. Se merece tanto una buena crítica, se merece todo el dinero que está ganando y se merece ser pensada como una película que va a ser un ícono, ¿verdad? Dentro del mundo de los superhéroes o de las películas de superhéroes. Yo no considero que esta sea la mejor película de superhéroes. Sí considero que es la película que tiene las mejores escenas o la mejor escena donde han participado la mayor cantidad de superhéroes, donde la que tiene la mayor epicidad que hemos visto en el cine en cuanto a superhéroes. Sin embargo, no la considero la mejor película de superhéroes porque para mí una mejor película o una buena película consta de muchas otras cosas que no solamente tienen que ver con el plano de, ay, lo épico, lo que pasó, que esto y que lo otro. Sin embargo, sí siento de que fue una película que fue la terminación perfecta o cerró los círculos a manera perfecta de muchos de los personajes. Sí debo decir que hay ciertas cosas en la película que a mí no me hicieron mucha coherencia o no me hicieron mucho sentido. Precisamente todo este asunto de los viajes en el tiempo, siento de que ellos drop the ball un poquito allí. Sé que han salido los hermanos rusos a tratar de explicar por qué el capitán pudo quedarse en el pasado, qué pasó y todas estas cosas. Sin embargo, creo que esas cosas que no me hicieron mucho sentido realmente quedan muy abajo o quedan muy a un lado con respecto o versus a lo bueno que es la película. Por supuesto, los momentos épicos cuando el Cap agarra el Mjolnir, nunca le he aprendido a arreglarlo. ¿Cómo es? Nunca he aprendido a decirlo. Mjolnir, whatever, mi amigo, como decía que se me olvida el nombre, la pelada esta que salió en Thor, todos estos momentos épicos cuando regresan todos los que fueron desvanecidos por el chasquido de Thanos, todo este momento épico cuando todos ellos cargan contra Thanos y su ejército, y obviamente el momento más épico de todos para mí, que fue el sacrificio de Tony Stark a el chasquear sus dedos y obviamente con esto pues morir debido a obviamente a
a esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso lo iba a matar, era claramente que lo iba a matar. Debo decir también que una de las cosas que más me gustaron de esta película es precisamente el guión y el nivel de actuación de muchos de los actores. Si antes decíamos o no creíamos que de repente este actor o esta actriz no eran capaces de hacer actuaciones dramáticas, pues aquí en esta película pues lo han demostrado. Pienso yo que Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, todos ellos hicieron un excelente papel. También considero que todos los actores secundarios también hicieron un muy buen papel. Siento un poco que hay algo de medio extraño en el sentido de que no entiendo por qué de repente Thanos sin el guantelete se volvió tan poderoso que Thor, Iron Man, Capitán América, todos los que estaban peleando con él no pudieran controlarlo. Eso me pareció un poquito medio extraño. También me pareció extraño de que, o me parece extraño de que no se le dé realmente la importancia que se le debería dar a Scarlet Witch, porque, a ver, esa mujer fue súper poderosa. Entonces, me hubiese gustado ver un poquito más de ella tratando de sacarle la a Thanos. Sé que vimos bastante, al punto de que Thanos tuvo que pedir ayuda para quitársela encima. Sin embargo, me hubiese gustado ver un poquito más. Me quedan muchas dudas con respecto a lo que va a pasar, a todas estas otras líneas temporales que se han creado, con respecto al multiverso que ahora hemos visto en el tráiler de Spider-Man. No estoy muy segura de que realmente eso sea así, ya que estamos hablando con un... Y me estoy pasando a lo que es el tráiler de Spider-Man. Estamos tratando con un villano que siempre ha sido un misterio, siempre ha engañado, y por ende no creo mucho en lo que está pasando o lo que él dice ser. Sin embargo, me queda siempre también la emoción de saber qué es lo que va a pasar en esta fase 4, qué es lo que va a pasar con el MCU, y más con con el asunto de que ya tienen a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. En fin, mis amigos, sí les puedo decir que esta película me encantó, me gustó muchísimo. Creo que fue un paso muy positivo a lo que es el MCU. Vuelvo, repito, yo siempre he sido más fan de DC que de Marvel. Sin embargo, tengo que reconocer que Marvel la ha botado con esta película, con Infinity War y con muchas de las películas que han hecho. Hay otras películas que de repente no me han gustado, pero esta película ha sido un éxito total. Ya le pasó a Titanic en la taquilla, está camino a pasarle a Avatar para ser la película más exitosa, más taquillera de la historia. Y esto dice mucho, mis señores. Esto dice muchísimo a Hollywood, esto dice muchísimo a todo el mundo. Así que, honestamente, pues, espero que la hayan visto, espero que la vayan a ver. Y obviamente no dije ni siquiera cuidado con spoilers, así que si no vieron la película y vieron mi video, pues ya se las spoileé. No sé por qué no la han visto, honestamente. Así que, mis amigos, esta ha sido mi opinión con respecto a Avengers Endgame. Me encantó, no puedo decir nada negativo de ella, simplemente ciertas cositas que ya les mencioné. Por lo otro, pues, peliculón. Y bueno, espero que les haya gustado mi video. Si te gustó mi video, por favor, regálame un like. Recuerda suscribirte y seguirme en las redes sociales para que puedas tener un contacto más directo con mi persona. Oye, síganme. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente.